bastante sensible y que ha sido una de las películas más premiadas, por no decir la más premiada de nuestro país, Álvaro. Sí, igual, sí, o sea, sí hemos tenido un buen recorrido, pero igual creo que tengo que seguir trabajando, seguir trabajando duro. Ahora, hay un tema importante que también es digno de destacar, ¿no? Porque hablamos de una película peruana, una película que aborda, ya lo comentamos, una temática no muy hablada en la cosmovisión andina, quizás, y que estuvo varias semanas en cartelera y llevó, pues, a muchísimos, miles de asistentes a las diversas salas de nuestro país. Desde el 16 de mayo, estuvo 7 semanas en cartelera. Tuvimos la grata sorpresa de que muchos espectadores fueron, ¿no? Pasó la valla de los 65.000 espectadores. Y es más, si ahorita hace un par de semanas la han vuelto a abrir, ahorita se la pueden encontrar en la PUC del Cine San Isidro, de la PUC de la Católica. Ahí está retablo todos los días. Así que todavía está ahí. Finalmente, Álvaro, tienes quizás una idea de, me imagino que, claro, son películas representativas de varios países. ¿Cómo es la competencia? ¿Una medición quizás con respecto, por ejemplo, a los Oscar y los Goya? ¿Tienes mapeado ese tema? No, en verdad, la verdad que no, justo nos acabamos de enterar hace 10 minutos y nada, estamos contentos con la noticia, tenemos que averiguar más, tenemos que informarnos más para ver cuáles son los próximos pasos, qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tiene que llegar la película, de qué forma tiene que llegar la película, y te piden una serie de requisitos, así que tenemos que empezar a trabajar e informarnos un poquito más fácil. En una semana te voy a poder contar más noticias. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Felicitaciones nuevamente por ese reconocimiento. 18 gremios involucrados en la industria cinematográfica nacional han preseleccionado a Retablo, película en quechua, para lo que serán, preselección peruana, para lo que serán los premios Oscar y Goya 2020.